prometimos, otro desafío llega al escenario de los sueños para jugar un ratito Apuesto por Ti. Y mi querido amigo, colega, compañero, ya está preparado para presentarse frente al jurado y frente al público. Que se escuchen los aplausos, por favor, porque llega Ronico Cuellar. Esta concentración. ¿Qué hace Ronico, me pregunto? La pose ya llegó. El aplauso, por favor. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Anabel Angus? Tanto tiempo sin verte. ¡Amigui! ¡Qué gusto verte! Es que, ¿sabes qué? Como que te veo y se me viene a la mente el mosquetón, ton, 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 ton. Hoy voy a hacer el siguiente reto. Yo puedo... Atención. ¿Qué puede? Yo puedo... Reventar... 150 globos con tacones de mujer en solo 2 minutos y bailando el mosquetón. ¿Cómo? Yo apuesto por ti 350 bolivianos. ¡Vamos! 350 bolivianos, señores, es la apuesta de Vladimir Bravo. Yo apuesto por ti, vamos, 650 bolivianos. ¡Vamos! 650 bolivianos sumando hasta ahora 1000 bolivianos. Para este reto. Necesito 1000 más. Vamos con las mujeres de la mesa. Profe Andrea, ¿usted está, apuesta por Ronico y cuánto? Bueno, Ronico, yo no te creo que me haya seguido desde chiquito porque seguro que eres mayor que yo. Por eso le decía desde chico, somos de la misma promo. Yo era el que le pasaba papelitos en el curso. Pero papelitos de copia, de amor, ya me estoy asustando ya. Hubo de todo, ¿se acuerda? Ah. ¿Tú te acuerdas? No me olvido yo de nada, profesora. Soy inolvidable. De chica yo esos rulos. Por favor, que se acabe el romanticismo. Ya. Bien, vamos. A mí un pajarito me ha contado que sí has caminado antes en tacos. Por ahí hay unas... ¿Cómo estamos? Unos leves comentarios en los pasillos del canal. Así que voy a... ¿Qué hace la profe hablando con pajaritos? Es lo que yo me pregunto. Pero bueno, está bien. Sucede en otros países también. Pasa, pasa. Pasa. Mira, no me la desconcentres a la profe. Puedo ser la parienta de Maduro. Apueste, profe, vamos. Bien. Yo apuesto por ti... 550 bolivianos. ¡550 bolivianos, señores! Miren ese pozo acumulado. Yo creo que cualquier hombre se anima a andar de tacos. Yo apuesto por ti. ¿Sí? Aceptas el reto de bajar el tiempo a 1 minuto 50 segundos. Espera. Bajarte 10 segundos. Espera, antes de que lo hagas, 1 minuto 50 segundos, estamos hablando de 110 segundos, 150 dividido 110, 1 segundo punto 36 centésimas. Un aplauso para... Por globo. ¡Qué matemático el hombre! ¿Sí? Cada globo en 1 segundo 36 centésimas. ¿Estás en condiciones? ¿Cuánto es la...? No ha dicho el monto, Paula, ¿no? Ahora viene el monto. Si aceptara, ¿cuál sería el monto, Paulita? Ronico. Si lo haces en 1 minuto 50... Lo hacemos. Yo apuesto por ti 1000 bolivianos. ¡1000 bolivianos! Por favor, miren esta cifra para que se enamoren todos en casa. 2550 bolivianos es la apuesta para que Ronico Cuellar se ponga tacones, reviente 150 globos en 150 segundos. Por favor, jefe. Ay, lo lleva como una princesa. Esto me hace acuerdo a un cuento de hadas. Mientras le ponen los tacones, vamos a ingresar los globos, producción, por favor, a nuestro amigo Ronico para que cumpla su desafío. Blanca Nieves, nunca un poro. Imaginé en esta situación. Bueno, está parado sobre 15 centímetros, Ronico Cuellar. La vueltita. Si a usted le gusta Ronico con tacones, dele me gusta en Facebook. Ronico, apenas podés caminar. Yo no sé cómo vas a reventar 150 tacos. Ya 150 estamos. Globos, perdón. Ya estamos. Ahora sí, señor juez, ¿está en condiciones, Ronico? Sí, estamos en condiciones. Ok, decimos. ¡Tres! Espere. Por favor, acomódese. Ok. Todo en orden. ¿Tenemos listo, señor sonidista, el mosquetón? ¡Ay, no
reventar al otro. Se ubica Rónico Cuellar. Los 150 globos están en el piso. Los gladiadores preparados. El público también. El jurado. Y usted en casa. Me ayuda junto al público a hacer el conteo. A la cuenta de 3, 2, 1. Apuesto, Marti. ¡Vamos! ¡Vamos al tiempo, señores! Con el mosquetón.